con Isabel, amiga. ¿Puedo decir amiga? Sí, ya, claro. Ya hemos compartido un montón de varias locuras, varias aventuras. Isa, tus sentimientos ahorita al verte siendo embajadora como una marca tan, tan ya posicionada, tan importante como Bu. Sí, bueno, muy feliz. La verdad es que era algo que yo desde el año pasado me estuve pensando. O sea, yo dije, bueno, a ver, ¿qué marca a mí me gusta? ¿Verdad? Porque a veces uno le llegan ofertas y tal vez no es la marca que uno desee como deportista, pero en la cierta necesidad que nos hacen pensar de que no hay, ¿verdad? De que agarre lo que, ¿verdad? Entonces uno accede y tal vez no es la marca, no que sea mala, pero no es la que usted se siente más cómodo. Entonces yo llegué a la conclusión que a mí Gu me gusta mucho. Son productos que me dan un buen sabor, o sea, que me gustan. Me sentaba bien en el estómago, que es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Y yo dije, bueno, no, la verdad es que es Gu, a mí me gusta Gu. Sí, a mí me gusta Gu. Y lo tenía ahí, tengo hasta un brochure en la casa. Y yo decía, a mí me gusta Gu, yo quiero Gu, ¿verdad? Y las cosas se dan, bueno, no se dan, ¿verdad? Uno sabe que mientras, yo lo pienso así, mientras uno está haciendo las cosas bien, las cosas buenas Fluyen y se dan. Llegan a uno. Entonces, así lo siento con este patrocinio. Siento que Gu es algo que yo llamé, que yo, ¿verdad?, visualicé, lo llamé y aquí está. Y ahora lo que me corresponde es darle la calidad que se merece a Gu, ¿verdad?, en respuesta a todo este patrocinio que nos van a estar dando. Entonces vamos a estar con charlas sobre mecánica, sobre nutrición. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué proyectos hay con Isa Erra y Gu? Sí, vamos a estar, como decía, en charlas de nutrición, ¿verdad? Porque los productos de Gu son muchos, y cómo tomarlos, cómo hacer un fondo, qué me tomo, en qué momento, ¿verdad? Claro, son consejos también muy propios, porque de cada persona es diferente, pero son cosas que tal vez nos pueden ayudar. Si alguien está empezando, a veces es difícil tomar la decisión entre, no sé, un hidratante o una pastilla de sal, qué me tomo, en qué momento, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosillas, y también mecánica básica, ¿verdad? A las chicas les pasa mucho que si se estallan, ¿verdad?, vuelven a ver quién les ayuda. Entonces, para que no les pase eso, estén bien atentos a las redes de Isa y con todos estos lindos proyectos que se vienen. Y felicidades nuevamente, ¿verdad? Aparte de todo esto, ¿qué más? No, bueno, y después, bueno, visitas a los ciclos también para promover los productos con otros embajadores que también están de la marca Gu, relacionarnos, hacer charlas. La idea es hacer como una comunidad que entre todos nos ayudemos, porque todos tenemos cosas muy importantes que dar, pero a veces uno se las deja para uno. Entonces la idea, lo que quiere la marca es que nosotros también demos todas esas habilidades y consejos a toda la comunidad Gu, y así pues seamos de bastante función en el patrocinio y podamos pues responder toda esa calidad que nos están entregando. Estar activos ahí, bueno, entonces para que ustedes estén pendientes de las redes de Isa y también de Shore 86 Gu Energy, van a venirse cosas muy bonitas. Felicidades, Isa, de nuevo. Me enorgullece mucho porque sé que sos una persona sumamente aplicada en lo que amas y esto es un gran paso para vos. Muchísimas gracias, ahí vamos a estar. Pedaleando.